¿Qué pasa, Salty? Los grandes estrategas de la manipulación de las masas tienen una suerte de receta ya probada con solvencia, que resulta muy efectiva aún hoy y que es utilizada en los hechos por algunos gobiernos. Ahí le van algunos conceptos y tal vez más de uno le reparezcan familiares y cercanos. Primero, distraer, para evitar que la gente fije su atención en los temas realmente importantes y se agoten en cuestiones que finalmente solo son coyunturales y mediáticas. Tenemos también la gradualidad, que se trata de imponer normas o criterios que son en su esencia inaceptables, pero poco a poco, para evitar las grandes y masivas manifestaciones de rechazo. Tenemos esa joya, que es diferir, para que el sacrificio se asuma en un futuro y por otras personas, por los costos políticos y la pérdida de popularidad que implicaría enfrentar y solucionar ciertos problemas. Tenemos también ese de idiotizar, ¿sí? Idiotizar, que refiere a tratar a la gente como niños y hacerles creer que ser estúpido, vulgar y mediocre es algo bueno. Y finalmente, emocionalidad, que aterriza en una estrategia para fomentar que la gente sea más visceral que racional y que responda con mucha mayor facilidad a las arengas, insultos y retórica simplista y no a los planteamientos serios y bien argumentados. Pues esa es la receta de los expertos en manipulación y tal vez algunos de estos conceptos efectivamente le parezcan cercanos y actuales. Muchas gracias.